Fíjate, antes del huracán en Puerto Rico habían 25.85 kilómetros de dunas en diferentes municipios, que incluyen municipios en la costa norte. Así que las dunas las vamos a encontrar todas en la costa norte, porque es la costa más influenciada por los vientos alisios, que son los vientos necesarios para que la arena se pueda mover tierra adentro, porque algo que es importante recalcar es que las dunas no son formadas por el oleaje, son formadas por el viento. Entonces, en el Caribe, tenemos que nuestras costas son muy diversas, y hay costas que están mirando hacia el viento y hay costas que no. La mayoría de esos 25.85 costas de línea de costa con dunas en Puerto Rico están en Loíza, en Isabela y en Dorado. Esos son los tres municipios que tienen prácticamente el 50% de las dunas de Puerto Rico. Esta área que hay dunas, por aquí el agua no se metió. Sí entró tierra adentro, pero no pasó como pasó por acá, que entonces fíjate todos los metros de agua que entraron en esta dirección. Y eso es evidencia de que las dunas tienen la capacidad de amortiguar ese oleaje. Lo parecido a lo que son los manglares, la playa como tal, porque el espacio que ocupa esa arena es la primera línea de defensa que tiene, bueno, la segunda si tenemos arrecife de coral, ¿verdad? Pero es una de las primeras líneas de defensa que tiene cualquier asentamiento tierra adentro, una carretera, los paseos tablados, toda la infraestructura que nosotros construimos, si la construimos detrás de las dunas, considerando que ellas están ahí con un propósito, pues el beneficio es mayor para nosotros. Pues la duna es lo primero que se va a encontrar, ¿verdad? Ese oleaje, no solamente cuando está normalmente abatiendo la costa, sino también según el nivel del mar aumenta, pues tenemos, ¿verdad?, esa barrera ahí. Claro, es ideal, ¿verdad?, que esa duna tenga espacio tierra adentro para migrar, que esa playa tenga espacio tierra adentro para migrar, y en algunos lugares en Puerto Rico donde eso no va a ocurrir, ¿verdad?, porque tierra adentro lo que hay es un edificio, una carretera. Pero si la duna está y hay espacio disponible, ella lo que va a hacer es que va a moverse tierra adentro, ¿verdad? Y eso también es un beneficio que ellas pueden traer, ¿verdad? Esa movilidad, pensando en esto del aumento en el nivel del mar, es un beneficio también.